Hola amigos, empiezo con una tos para variar. Bienvenidos a mi podcast de Japón, bienvenidos a este podcast limitado donde os voy contando un poco mis impresiones de este país. Un podcast que dura, o no dura el podcast, pero al menos lo voy grabando durante un mes. Durante este año suelo venir a Japón, como ya os he comentado, y este año me ha dado por ahí, me ha dado por grabar un pequeños fragmentos en momentos que tengo libres, contenidos para vosotros, para hacer un podcast, para, es mi intención al menos, ya veremos si lo publico o no. Y ya os digo, aquí sigo, ya me quedan menos días para volver, ya os estoy comentando. Voy grabando ya a lo loco, no tengo ni el micrófono, estoy grabando con los cascos, espero que no se escuche muy mal, yo subo la voz y demás. ¿Y de qué os voy a hablar ahora? ¿De qué os voy a hablar hoy? Voy a hablar de quedar con gente, amigos japoneses, amigos y amigas japonesas. ¿Cómo funciona el tema? ¿Qué llama la atención? A ver, yo como ya os he ido comentando, no sé prácticamente nada de japonés. Soy absolutamente lamentable, porque después de las veces que he venido a este país, debería haber estudiado, o yo creo que debería hablar más de lo que hablo, que es prácticamente cero. Y ya os digo, si quedo con amigos o amigas japonesas, pues tienen que ser que hablen español o inglés, porque si hablan puro japonés, como es su lengua materna, lo tengo un poco crudo, lo tengo un poco mal. Y es eso, es cuando quedo, pues ahora por ejemplo me dirijo a quedar con unos amigos japoneses, bueno, este caso son amigos que hablan español, han estudiado español y es una gran ventaja para mí y para vosotros o para mucha gente que no sepa japonés, pues sin duda marca la diferencia, ¿no? Pero lo que me quería referirme, estoy cogiendo el JR ahora, no sé si se oirá bien, lo que venía a referirme, lo que os quería contar, no es el rush hour, porque aquí hay muchísima gente, siempre pasa también que hay ciertas horas muchísima gente. Un segundito. Disculpadme porque estaba, justo cogía el tren y bueno, he parado, he pausado un momento la grabación porque no se suele hablar por teléfono en el tren, en los trenes, metros, es muy raro que veáis japoneses que estén hablando. Olvidaos de eso que pasa en España, que hay alguien en el transporte público y le llaman, oye tú, menganito, tal, pegando voces. Aquí no es así y me he cortado un poco porque en extranjero sí que, bueno, podrían hacer un poco la vista gorda o... Pero bueno, estas cosas yo ya, quieras que no, pues llevo un tiempo aquí y no las hago. Recupero ahora aquí, espero que no se oigan muy mal, no se escuchen muy mal, porque aquí hay un concierto en ciernes. Aquí es muy normal también que haya conciertos de gente así aficionada y se pongan ahí a cantar en sitios así céntricos y demás, una cosa bastante habitual. Como os decía, el tema de hoy es eso, es quedar con amigos japoneses. No es que sea complicado, bueno, es complicado, ¿no? Lo que os decía, ¿no? Ante todo la barrera idiomática, pero no lo quiero enfocar por ahí, este episodio. Lo quiero enfocar por el tema de la agenda, ¿no? No sé si llamarlo agenda oculta o... Es curioso porque si tú en España te dicen quedamos tal día, tal, pues bueno, puedes tener unas ciertas obligaciones o responsabilidades, pero en principio, pues bueno, pues sí, pues no, me va mejor, me va peor. Pero aquí es muy habitual, pues, ¿qué día quedamos? ¿Cuántos días estás aquí? ¿Esto, lo otro? Y se sacan una agenda, normalmente de papel, y entonces pues miran las fechas que tienen libres. Yo normalmente... mira, ya está aquí mi amigo, ahora luego continúo. Hiroyuki, ¿cómo estás, caballero? Y Kyoko. Ya viene. Está de camino, ¿no? Sí. Bueno, pues continúo ahora, que me he quedado ahí a medias. Lo que os decía, para quedar con gente japonesa, continúo, retomo aquí, para quedar con gente japonesa suele ser difícil, ya os digo, porque supongo que es algo pues, que para nosotros es un poco extraño, ¿no? Porque ya os decía, si tú dices a una persona española para quedar así en condiciones normales, pues estoy viendo una situación bastante rara, ahora justo da la casualidad, que es la policía pues interviniendo, ¿no? No se suele ver, se ve mucha policía, pero no se suelen ver. Ahora cambio totalmente de subject, de tema, con vosotros, porque está sucediendo algo raro, que es la policía interviniendo a una chica que no está en buenas condiciones, está borracha, lo que sea,
esto es muy, disculpadme el off topic, muy normal también que para una chica que está así como borracha o se la está llevando la policía, hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 policías, ¿vale? Es una chica desarmada, sin ningún tipo de problemas, de 1,40 más o menos, y es normal aquí que las fuerzas de seguridad, no sé lo que habrá sucedido. Los policías tienen guantes blancos, que es una cosa que leí hace poco, que es desde que vinieron los Beatles. Tomaron la determinación de llevar guantes blancos, como llevan los taxistas, por ejemplo. Uno de los policías lleva guantes negros, pero es una forma, no sé si lo sabéis, como de demostrar como pulcritud, ¿no? Como mostrar un poco como que tocan a las personas, pero hay algo, ¿no? Entre medio, como con... Es bastante curioso. Bueno, ya se la llevan a esta chica, perdonad el off topic, pero no es normal ver esto en Japón. Vuelvo al tema inicial, que este podcast, joder, está siendo accidentado, no puedo hablar de lo que quiero hablar. He estado con unos amigos japoneses y no son ellos, es en general, si tú intentas quedar con una persona japonesa, os va a suceder eso, os va a suceder, yo creo, con casi toda seguridad, que tiran de agenda. Y es una cosa, ellos tienen menos tiempo libre, supongo. Yo en principio alguna vez he pensado con alguna chica o lo que sea, ya no es el tema pues quedar para ligar y todo eso, sino ya el tema quedar entre amigos y tal, como es bastante curioso porque todo el mundo tira de agenda. Y yo en su día he pensado en ocasiones, digo, puede ser un poco postureo, ¿no? Pues imagínate que alguien me dice a mí, ¿cuándo podemos quedar, Alfonso? Pues a ver, déjame que lo consulte, déjame dar mi agenda, tengo libre y tal. Yo, pues, a ver, en plan en confianza, pues mira, a ver, ¿cuándo puedo? Tal día o tal, no tengo, a ver, lo reconozco, no tengo la agenda tan apretada y no tengo problemas para... Y en España suele ser así, lo sabéis, gente con confianza, amigos y tal, pues mira, este fin de no puedo porque tal, o trabajo tal día, pero el que viene y tal, el viernes quedamos unos cuantos colegas, unos cuantos, lo que sea, ¿no? Y aquí en Japón, ya os digo, se suele tirar de agenda, es una cosa muy... bajo nuestro punto de vista es un poco raro, ¿no? Puede deciros cómo tienen todo tan definido, cómo tienen todo tan absolutamente pues agendado, nunca mejor dicho, ¿no? Cómo tienen todo tan organizado. Y así funcionan las cosas aquí. Es os digo más, no solo ahora, por ejemplo, he quedado con unos amigos japoneses e incluso con gente. Sucedió eso, tuvimos que concertar la cita con bastante antelación. Y lo sabéis que yo este año he venido un mes, como suelo venir, a veces venía hasta más. Y a lo mejor, ¿cuándo puedes quedar, Alfonso? Pues mira, tengo aquí 31 días o 32 en Japón. Pues a lo mejor a veces abiertamente, me da igual, yo voy a residir en Kansai, pues yo me desplazo a Kioto, a donde sea, donde quedemos, en Nara, lo que sea necesario, y ¿entiendes? Y, o sea que doy un margen, doy una horquilla de días bastante amplia, porque entiendes que hay personas que estás quedando que están trabajando, yo estoy de vacaciones, entre comillas, entiendes que claro, te amoldas más a ellos por educación y porque sabes que no es lo mismo tú como turista, que estás aquí unos días de aquella manera, que ellos que están trabajando y que tienen obligaciones y cosas familiares o lo que se tercie, ¿no? Y ya os digo, aún así, o sea, dando una horquilla, un margen... Yo tengo un mes, pues a lo mejor, pues mira, de 30 y pico días que puedes estar aquí, podemos quedar 2 días. Pues claro, para nosotros es raro. Y ya os digo que no se trata de una cuestión de que te estén eludiendo, ¿sabes? Porque a lo mejor podéis pensar, eres un puto pesado y quieren pasar de ti y te dan largas de esa manera. Os aseguro que no, o al menos en bastantes casos, os digo que no, que es una cosa normal. Ya os digo que es bastante llamativo para nosotros, ¿no? En plan, oye, ¿cuándo quedamos, tío? Tal, no sé qué, o tía. Hostia, pues espérate que saque la agenda, pues mira, de aquí a 20 días tendré libre una mañana 2 horas. Ah, vale, vale, ¿sabes? Para nosotros es curioso, es como, ostras, os digo más, incluso amigos. Me viene a la cabeza ahora uno, no voy a mencionar su nombre, tampoco es nada malo, pero bueno, no es el caso. Amigos españoles que residen aquí, que llevan años, y les sucede lo mismo, que han quedado un poco absorbidos. No digo que sea nada negativo, ya sabéis que todo lo que comento del podcast lo intento hacer con mentalidad abierta, no es nada ni con tono burlesco, ni con tono despectivo. Simplemente son diferentes culturas, diferentes puntos de vista y me gusta aprender o trato al menos de abordar las cosas con una perspectiva abierta y tratando de ver pues todo, ¿no? Ellos ven también nuestras cosas de otra forma, o sea, eso
creo que hasta ahí llegamos todos, no hay que ser muy inteligente. Como os decía, personas que son latinas o españolas o lo que sea, llevan muchos años aquí y han absorbido un poco esa manera de ser. No hace mucho el mismo caso, os pongo. Iba a quedar con un colega, le dije voy a estar aquí, voy a tener una base fija en Osaka, voy a estar 32 días o no sé cuánto, ¿cuándo podemos vernos? Y a lo mejor de esos 32 días me dio tres ventanas. Que no, ya os digo que no es algo contra mí, es que es así. A lo mejor, mira, tengo, pues por trabajo puedo librar este día, que no tenga nada con mi hijo ni con mi mujer este día, este día y este día. Y esos días no es el día completo, no os penséis que es vosotros, jauja, pues mira, quedamos el domingo y hacemos lo que se tercie, ¿entiendes? Nos vamos todo el día por ahí o lo que sea. No, no, a lo mejor ellos es quedar un ratito de ese día o, por ejemplo, ir a comer, pues a lo mejor quedas a ir a comer. Aquí se come antes en Japón, como quizás ya sabéis, a las 12 de la mañana y a la 1:30 o 2 ya todo el mundo para su casa o para sus obligaciones, se acabó. Ya os digo, es bastante curioso el tema de cómo tienen todo bastante organizado los japoneses, y de cara a quedar en plan ocio, entre amigos y tal, es bastante diferente, se tira de agenda, se tienen que programar mucho las cosas, se aprovecha mucho el tiempo que se tiene de ocio es más limitado, esto de quedar de, oye, pues quedamos todo el fin de, ¿sabes? O no sé, cosas que allí es más habitual, ¿no? Pues el sábado, si me lo he pasado bien el domingo también, o nos juntamos en una masía, en una casa rural, en el apartamento de esta amiga, del otro, del de la moto, este tipo de cosas, ya os digo que aquí no son ni mucho menos algo común, algo corriente, ya os digo que es bastante, bastante curioso. Y eso es todo, os quería hablar más que nada, a ver, ya os digo que no es nada que quiera ser algo como reivindicativo, que yo me quiera un poco meter con estos amigos, todo lo contrario. Yo creo que a ellos les sucedería todo al contrario, ¿no? O sea, si ellos vinieran a España, o cuando vengan a España, o vienen y quedan con nosotros, ¿cuándo puedes? Pues, mira, yo trabajo de tal hora a tal hora, y tal día no trabajo, pues cuando quieras, pues, no sé, tenemos la agenda más libre, al menos yo. Pero yo creo que en general, ciudadanos españoles y tal, y latinos o europeos, yo creo que no estamos tan supeditados a la agenda, ¿no? Que tan tenemos ahí, pues no sé, yo por ejemplo sí que uso desde hace unos años, no mucho, la verdad lo reconozco, pero hay mucha gente que sí que está haciendo uso de la agenda del móvil para recordatorios, Google Calendar, algunas opciones de Apple o lo que se tercie, hay muchas aplicaciones, y sí que va bien para pues quedarte notas, alertas de pues de médicos, cosas familiares que tienes importantes, lo que sea, de cara a recordatorios, sí que lo uso algo. De hecho, por ejemplo, para el viaje a Japón, pues me hago un planning, más o menos, si voy a estar pues un mes, pues voy a visitar esta ciudad, la otra, tal día tengo tal compromiso importante. Sí que es verdad que en un mes, por ejemplo, mañana tengo que acudir a un evento en Kioto, del Magic Kioto, es un evento de videojuegos, anime y demás, y eso sí que está, por ejemplo, marcado en la agenda, y ese día sí que si me dice algún amigo, pues mira, no puedo quedar porque tengo esto. Pero claro, de un mes no tengo todos los días agendados y todas las horas dentro de cada día, ¿me entendéis? Un poco, no sé, quizás somos unos desorganizados, somos unos viva la virgen, pero no deja de ser bastante, bastante llamativo, es un choque cultural importante. Ya os digo, no os lo toméis a mal, si os ha pasado ya sabéis de qué os hablo, pero no os lo toméis a mal ni que os parezca muy marciano, que si un amigo o amiga japonesa le decís de quedar por aquí para tomar algo, para veros, y os aprecia, es una persona que quiere estar con vosotros y tal, pero tirará de agenda y os pondrá unos días limitados, bueno, un día o dos días o pocos días y unas horas muy concretas, porque funcionan así las cosas, aquí están más ocupados, tienen menos tiempo libre y está todo funciona así, o tienen todas las casillas, por así decirlo, cubiertas. Y eso es todo, amigos, ya os digo, nada malo, nada que achacar, simplemente otra de las cosas que se produce un choque cultural bajo nuestro punto de vista es el tema de cómo está todo organizado aquí, cómo están las vidas organizadas, las agendas de las personas están bastante cubiertas, y yo creo que si viniese a vivir aquí o lo que sea acabaría igual, porque ya os digo que no es ni uno ni dos amigos. Tengo otro amigo inglés que vive aquí y trabaja de aquella manera aquí en Japón, y le sucede lo mismo. A lo mejor, ¿cuándo vamos a quedar? Pues yo qué sé, a lo mejor en un mes hemos quedado tres o cuatro veces y tiene que ser una cosa muy concreta. O sea, o quedamos, yo qué sé, tal día tras las 10 y a las 3 horas más tarde me tengo que ir, porque una historia con mi mujer o alguna historia,
Y es así, que no es nada en contra mía, ya os digo, ni que quiera escaquearse, ni que quiera, y que sé que se lo están pasando bien, no sé qué, pero funciona así el tema, es una cosa normal. Y ya os digo que extranjeros que llevan muchos años aquí, no muchos tampoco, que más o menos están ya adaptados a la cultura japonesa, acaban, por lo que yo he visto mi experiencia, acaban pues en el mismo carro, acaban igual con su agenda, con pocos días libres, con teniendo que mirar de quedar con la gente pues de la mejor manera posible, pero que sea todo organizado, que mirar qué huecos tienen en el calendario y demás. Es una cosa común que acaban adquiriendo de los ciudadanos japoneses. Y eso es todo, amigos. Aquí acaba este podcast, que he tenido que grabar en no sé cuánto dura al final, en 3 o 4 veces, porque bueno, ha sido un poco accidentado. Y espero que os haya parecido interesante. Ya os digo, los japoneses, difícil quedar con amigos japoneses, y si lo hacéis, tienen la agenda bastante limitada. Quizás es al revés, nosotros es que la tenemos muy abierta. Ya os digo, ni una cosa es buena ni otra es mala, simplemente es diferente. Un abrazo, amigos, me queda muy poquito aquí, me queda menos de una semana, creo ya, pero la verdad que últimamente estoy cogiendo carrerilla, estoy cogiendo impulso y estoy grabando así podcast en la medida de lo posible. Os he de reconocer, quizás lo estáis notando, que cada vez me encuentro más cómodo al hablar así. Es que había tenido algo de contacto con el podcast, pero no sé, cada vez me encuentro mejor, me encuentro más cómodo conmigo mismo y con vosotros con el podcast, al contaros historias y demás, y espero que eso se esté notando y que en esta recta final pueda grabar el máximo contenido posible, porque al fin y al cabo ahora son 12 minutos, por ejemplo, son momentos, no cuesta nada hacerlo y creo que puede ser interesante, y ahí queda el contenido, para bien o para mal, y ahí está subido y ya está. Amigos, un abrazo, nos vemos pronto, ahora sí que me despido, y el siguiente podcast no sé de qué irá. Quiero traer más entrevistas, he hecho ya algunas, pero quiero traer más porque me veo un poco corto. Quiero también hablar de ciudades, porque me he centrado sin querer demasiado en Osaka, en esta ciudad, y quiero hablar de más ciudades o recomendaros cosas. Pero bueno, ya el podcast es orgánico, por así decirlo, se va construyendo como va saliendo, es improvisado y me gusta que sea así, o me guste o no, ha acabado siendo así y es lo que hay. Pero bueno, intención tengo, a ver qué puedo hacer en estos días, en estos pocos minutos que tendré para grabar o lo que sea, pero bueno, se hará lo posible. Un abrazo, gracias por escuchar esto y nos vemos en el próximo, que ya quedan menos. Es un podcast limitado y como limitado esto va acabando. Un saludo, amigos, continúo por Japón, voy a lo mío un ratito, es un poco tarde ya, y hasta mañana casi. Hasta luego, un abrazo.